Muy buena gente, bienvenidos al canal, para que sea la primera vez que paséis por aquí. Un afectuoso saludo para todos los que sois socios de este selecto club. Y bueno, estoy aquí, otro capitulazo más en Mind Evil con mi coleguita Aventura Zen. ¿Qué pasa, Zen? Muy buenas a todos, caminantes, ¿cómo estáis? De booty. Bueno, pues cuarto temporada, ¿cuál es la verdad? Cuarto capítulo de la temporada. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos el día de hoy? Pues yo creo que deberíamos de limpiar un poco el edificio, porque si vamos a desarrollar luego algunos mods como el Test Reborn y el Embers, vamos a necesitar pues un par de plantas para todo ese desarrollo. Ay, me gustaría también, última, para el Test Reborn, para poder sacar por encima pues todos los cachirulos que cogen energía del sol y demás. Vale, pues entonces si quieres, mira, tenemos aquí las escaleritas. Ah, estas son las escaleritas que bajaban a la parte de abajo. He puesto aquí una antorcha para que no aparecieran enemigos. Y aquí, bueno, nos haremos las camas. Cuando no se pueda dormir arriba, pues nos venimos aquí abajo y dormimos. Entonces, vale, ¿qué quieres? ¿Que justo aquí arriba empezar a abrir? Desde aquí mismo, claro. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo quiero un escudito como el tuyo, ¿eh? Ya lo tienes. Te lo acabo de pasar y lo has cogido. ¿Ya lo tengo? Sí, míralo, míralo. Oh, my God. Espérate, voy a coger escaleras. A ver... ¡Oh! ¡Escudito espartano, tío! A ver, mira. Oye, veo la casa un poco petada de vacas, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a tener que hacer granjita y todo. Espérate un momentito. Antes de subir a la parte de arriba, me voy a coger un poco de trigo. Y bueno, como veréis, ya llevo espada de diamante. Nos han loteado los pigman espadas de diamante. ¿No tenemos aquí trigo? Sí, en arriba a la izquierda. Ah, vale. Voy a parear un poquito a las vacas antes de irnos de aventura. Una y dos. Perfecto. Voy a dejar también el escudito este. Entonces, ¿qué dices? De subir a la parte de arriba, investigar a muerte y limpiar todo, ¿no? Y limpiarlo todo. Vale, pues a ver, escaleritas para subir. Como dos, por ejemplo, a lo mejor. Genial, me vengo por aquí. Tiqui, 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 tiqui. Subo y hago escalerita. Y escalerita. Me voy a poner el agua. Perfecto. Y ahora sí, que sí, voy subiendo a la parte de arriba a ver qué hay por aquí. Vamos a antorchar a muerte, antorchar a muerte. Ponemos ahí, por ejemplo, ponemos otra por ahí. Vale, podríamos poner a lo mejor una incluso ahí, que esté todo bastante bien iluminado. Vale, genial. Pues este... ¡Oye, vaya, un creeper! Hostia, como pete, la liamos, ¿eh? Vale, misión cumplida. ¿Más cositas por aquí? Pues mira, ahí hay un calderito, creo. Un poco de todo. Ah, ya has puesto tu antorcha, vale, genial. Sí, unas poquitas para... A ver, la verdad es que hace mucho más daño el hacha, pero sí que es verdad que la espada es más efectiva, ¿eh? Es más rápida. Sí. Vale, pues segunda planta parece que asegurada, ¿no? Eso es. Venga, valiente, te sigo. Un cofrecito por aquí. Vale, por aquí. ¡Ah, mira, un yunque! ¡Oh! ¿Yunque? Perfecto, ya. Un yunque, tío. Vale. Pero me lo llevo. Lo bueno de esto es que así no lo tienes que crear, tío.
Claro, es que es mogollón de hierraco, la verdad, y no andamos muy sueltos, porque solo has bajado a la mina tú y una vez, o sea que queda todavía mucha mina por hacer. Vale, segunda planta asegurada, ¿no? Por lo que parece. Sí, Vale, por perfecto. todos lados, no sale Voy a subir nada. a la de arriba. Tiene unos cuantos pisos, ¿eh? Otro yunque aquí. No. Ya tenemos dos. Vale. Como decía una sabia amiga, de todos. Y de dejar de problemas. Ah, vale, Vale, perfecto. antorcheado. Perfecto, perfecto. Vale, pues estamos haciendo el edificio nuestro, ¿eh? Ahora sí que sí. Sí. ¡Oh! ¡Puf! ¡Zen! ¿Qué? ¡Mogollón de creeper! Madre mía. Ha flotado la parte de arriba. ¡Puf! Bueno, mejor más diáfano, más bonito. Había Sí. cinco creepers, tío. Es imposible. Sí, que creeper en un espacio tan cerrado es imposible. Simplemente voy a antorcharlo ¿Verdad? esto bien. Imposible. Hay una bruja y todo. Había una bruja. Sí. ¿Qué me dices? ¿Está abajo contigo? Sí, abajo. Está afuera. Vale. Si el veneno te da mucho el coñazo, me parece que con un cubo de leche de vaca va la cosa guay. Vamos, sobre Sí. todo manteniendo el hambre a tope, deberías contrarrestar un poquito el efecto. Joder, que de sangre, ¿no? Sí, parece Madre esto. mía, la bruja de Blair. Esto sí que parece Walking ¿Has pillado escaleras? Una. Pues vendría muy bien poner una ahí. En la parte de arriba para poder subir. Ya he puesto la que tenía. No tengo más. Anda, pues voy a bajarla por más. No sé si tenemos más escaleras, la verdad. Joder, qué de plantas tiene esto, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa, vaquitas? Joder, aquí solo queda una, nada más. Solo una escalera. Se Hay que echar se un puede poco de ojo. subir bien solo con esa. Lo que Sí. pasa que luego, para seguir subiendo, sí, para seguir subiendo va a ser. Un poquito estrambólico, ¿no? Vale. ¡Voy para arriba! Arriba, arriba. Vale, a ver. O sea, tenemos 3, 4. Uf, pues son muchas plantas, ¿eh? Vale. Vamos a quitar un poco eso también aquí. Genial. Y claro, hay que seguir subiendo a la parte de arriba, ¿no? Sí. Bueno, aquí a lo mejor lo que vamos a hacer, aprovechando que tenemos muchos cubitos de estos, muchos bloques, es hacer unas escaleras así un poquito más vastas. Mira, ahí tenemos un Spiderman. Vale, yo creo que con estos bloques que estoy cogiendo es suficiente. Vamos a hacer una especie de. Así, 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 así y así. Va a quedar un poco lo que estoy. Tenemos aquí una bruja también. ¿Qué pasa, brujita? Vale, esto ya es la azotea. Vale, pues lo mismo, voy a. ¡Ey! Una araña, dos arañas. Ya no me atacan, ¿no? Vale. Voy a antorchar un poquito esta zona también para que la azotea esté libre de espacio libre de enemigos malignos y de malos. Vale. Oye, qué rápido se va por aquí, ¿eh? Qué pasada, macho. Sí. Voy a poner una por ahí, otra por ahí, otra por ahí y otra por ahí. Perfecto. Yo creo que la parte de arriba. Voy a quitar un poquito de cuarzo por aquí, que nunca viene mal. Voy a poner aquí otro bloque para no caernos. Genial. Vale, Ah, vale. pues bueno, edificio despejado, ¿no? Como quien dice. Vale, perfecto. Pero qué bonito toda la ciudad. Voy a quitar todo este cuarzo ya, me lo llevo. No sé para qué lo quiero, porque es poco cuarzo para una construcción, pero me lo llevo. Vale, genial. Genial, genial, genial. Y ya por aquí se baja. Y por aquí se baja también, ¿no? Vale, pues ya tenemos el edificio Y totalmente se me vuelan a despejado. atacar. ¿Qué dices? ¿Lo No, no, ves? me caigo, No me les he caigo. hecho nada. A ver, este hay que apañar un poco porque está peligroso tirando a no me mola nada. ¡Y me tiran! Uy, bo. Estaba con el Cuidado con esto las de aquí alturas. protegiéndome y todo. Y no veas. Por ahí, entonces subimos por aquí y desde aquí abajo, ¿a dónde subiríamos? Y subimos por aquí. Es que esto se ha quedado un poco raro, con las explosiones. Esto no me gusta nada.
El yugo por aquí, tiquití. Podemos seguir de frente, o sea que esto podríamos incluso quitarlo. Y esto también se podría quitar. Bueno, la parte de aquí arriba ya, como de momento, no me voy a poner a desarrollar el Ember porque es un poco prematuro, yo creo. Pues ya veremos en un futuro cómo apañamos todo esto. Vamos, de momento hay que quitar y dejarlo más o menos colocado para poder subir y bajar relativamente fácil. Que yo creo que por ahí ya se puede subir y bajar. Me parece. Y aquí ponemos esto así. Pongo esto así. Ahí va. Estupendísimo. Vale, más o menos. ¿Qué suena por ahí? ¿Una bruja? No, pero lo tengo todo abajo. Esto peta de arañas, tío. Pero si hemos puesto un mogollón Yo de luces elegí, por aquí, ¿no? Es lo que te digo, voy a quitar esto también. Este falso tejadillo que es cutre, no, lo siguiente. Vale, pues más cositas. ¿Sabes lo que me gustaría hacer antes de terminar el episodio? Que es muy rápido. Craftearnos un mogollón de vallas. Con, yo qué sé, con roble, por ejemplo. Unas cuantas puertas de madera de abeto. Y en la parte de abajo empezar un rancho provisional. O sea, sin construcciones complicadas. Simplemente un poquito de valla alrededor de la parte de abajo de la casa. E ir metiendo ahí las vacas, para que no estén en casa. Más que nada, para que no estén en casa con nosotros. Que tengan su propio recinto y tal. Que están invadiendo mi privacidad, la verdad. ¿Qué te parece? vale, perfecto. Yo que estoy cogiendo. Vale, venga, otra vez. Estoy cogiendo la tumbita. Me han dejado un poco seco. Un pigmón por aquí. Si pongo esto por aquí, estupendo. Y hay un poquito más de iluminación. Quizás aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, yo creo que la parte de arriba está bastante, bastante bien iluminada. Bastante bien iluminada. Me voy a bajar abajo. Voy a hacer. Bueno, voy a dejar todo lo que por aquí veo. Y pongo la escalera aquí y en principio ya podríamos subir. No es que sea la mejor construcción del mundo, pero de momento puedo. Vale. Y por aquí bajamos, ¿no? Perfecto. Hostia. Vaya leche me he dado. Y se debe tener cuidado, ¿no? A ver, bajamos, bajamos, bajamos. Oye, es grande el edificio este, ¿eh? Vaya pedazo de tocho de cacho de Kelly, tío. Qué bueno, macho. Y además, si no mal recuerdo, tú me dijiste que aquí se podían hacer también con el mod en las opciones, poner los edificios más altos, si no mal recuerdo. Sí, había una opción para que los edificios fueran más altos, pero como vi un poquito justo de PC y llevando el servidor, grabando audio, grabando vídeo y tal, he preferido. Es que he tenido quejas en los comentarios de los frames. En principio los frames van bien, no lo tengo puesto a 60 para que ni suba ni baje. Bueno, si baja es porque no me llega al PC, pero en principio para que no suba. Y si tengo lag, a lo mejor también puede ser un poquito por el servidor, ¿eh? Más que frames por segundo de la tarjeta gráfica o lo que sea. Pero vamos, en principio tengo ahora mismo el F3 enchufado y de 60 no baja. O sea que bastante bien. Sería lo suyo, que de 60 no bajara. Vale, perfecto. Madre mía, qué tormentón está cayendo. Entonces, siguiente paso. A ver cómo andamos de madera. Y de vallas y demás. Porque me gasté. Ah, mira, tenemos aquí muchas vallas. Vale, te podías currar como tres puertas de madera de abeto. Así, a bote pronto, yo creo. Diabeto. Vale. Sí. Yo creo que sí. Voy dejando por aquí toda esta porquería que me he ido cogiendo. Que no la necesito de momento para nada. Mira, tenemos aquí yunque. Que podemos poner yunque. ¿Dónde podemos poner los yunques, macho? Pues mira, yo creo que este es el sitio indicado para el yunque. Tenemos dos, o sea que ¿se podría en la mesa de crafteo meter el yunque? Yo creo que sí, te Oh. dará los lingotes y todo. Puf, y tres bloques. Y No te te digo más. costará. No, lo que no sé es los niveles que te ponen. Machicharro, Sí, yo machicharro, también. machicharro vivo. ¿Qué me dices, tío? Me estoy achicharrando, macho. Y se La supone que está construcción. lloviendo y nos estamos muriendo de calor. Ya, debe ser verano, ¿verdad? Uf, mira, aquí todas las vacas, mi colega, todos aquí. Hasta hacernos un selfie, tú. Vaya tela. In the water, my friend. Vaya Ya tela. tengo hechas las puertas. Vale, pues ya tengo las vallas. Vale, me voy a coger el trigo. Perfecto. Ey, el escudo no lo sueltes. Vale, me voy a coger las vallas. Perfecto. ¿Vaquitas? Vamos, vamos, que nos vamos. Venid por aquí.
Vamos. Hello, no me sigue nadie, ¿no? Vamos. Sal ya de la piscina, hombre. Ese coñazo máximo llevar vacas. De verdad que llevar animales es un coñazo. Vamos. Ya estamos ardiendo. Vamos. Ya estamos ardiendo otra vez, no hemos hecho nada. Y sí, pero claro, para acá no me siguen, tío. Vamos. Mira, se van, me huyen. Venidos, hombre, os voy a hacer un recinto para las vacas, increíble. Bueno, hacemos una cosa. Sí. Luego cuando termine el episodio ya me las cojo yo con la cuerda y no las llevo, porque esto parece que va a ser largo y complicado. Dentro voy a bajar la parte de abajo y voy poniendo vallas. Y fuera. Y ya está, ya está. Si no quieren venir, ya vendrán. En cuanto vean la parcelilla que les vamos a hacer, yo creo que vienen seguro. Vale, bajamos. En mitad de la tormenta. Construcciones en extremo. Vale, y yo creo que podría ser tal que así. Todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí también. Así, perfecto. Yo creo que esto va a ser un rancho grande, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos Vale. margen para criar animales. Vale, lo voy a cerrar todo y ahora ya veremos dónde hay que poner las puertas y demás, sin problemas. Va a haber en ahí 2 o 3 o más. Yo veo. Vale, perfecto, perfecto. ¡No! ¡Puf! Veinminer y el hachita maquiabólico, madre mía. Venga, repetimos. Repetimos, vaya tela. A ver, aquí tienen un cuidado que alucinas. Ponemos, ponemos, ponemos y ponemos. Joder, poco me gusta tener que repetir todas estas cosas, ¿eh? De verdad que la primera vez me Ya. gusta, la segunda se me hace complicado. Vale, ponemos, ponemos, ponemos. Todo esto lo ponemos. Vale, perfecto, perfecto. Y esto más o menos, lo ponemos por aquí, por aquí. Recuerda que hay que picar vallas con el shift apretado, ¿eh? Importantísimo. Entonces, por ejemplo, podemos poner una puerta aquí. Y otra aquí. Me gustan puertas dobles para que las vaquitas entren mejor, la verdad. Y podemos No, poner otra aquí y otra aquí. De manera que no tengamos problemas a la hora de meter vacas. Hostia, me dejéis en paz, que estoy aquí haciendo unas construcciones mega épicas. sí, yo te estoy protegiendo un poquillo. Dios. Porque salen por todos lados, tío. Esto es. Qué más Puerta, esqueleto por ahí. puerta. Puerta y puerta, típico antorcheo de rigor. Una por ahí, otro por ahí, otro por aquí. Ya se están pegando. Ponemos por ahí una antorchita por aquí, otra antorchita por ahí. Más o menos, yo creo que esto ya es zona. Vamos a poner una antorcha por ahí también. Perfecto, bueno, pues yo creo que más o menos tenemos la casa, ¿eh? O sea, el recinto de las vaquitas. A lo mejor metemos más animales, ¿no? Yo soy de vacas. Yo creo que es la mejor comida que hay. Ahora, si queréis meter más animales o lo que sea, también se puede, ¿eh? Sin problemas. Es más, podríamos hacer un rancho para cada tipo de animal domesticable. Aunque luego no le demos mucho uso, simplemente a las vacas por el tema del cuero y la comida. Pero yo, por estética, yo creo que puede quedar bonito. Sí. Y ya que veo aquí mucha caña de azúcar, nos podríamos improvisar aquí la granja de azúcar, yo creo. Sí, no, si aquí fui poniendo yo por aquí, por todos estos lados. Ah, esto lo has puesto tú. Vale, Sí, y todos los de aquí, mira. Aquí más para acá y más. vale. Vale. Sea, es que date cuenta que nos va a faltar siempre hacer los papelitos para el filtro, para el agua. Vale, vamos a poner por aquí azúcar a tutti de frutti. Y azúcar de brigua. Perfecto. Perfecto. Cuanto más pongamos, más recolectamos. Dice, cuenta la leyenda. Vale, creo que con eso es suficiente. Oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Aquí han petado creeper o algo? ¿Por aquí? Sí, esta zona de aquí está como un Sí, esa poquito fue perjudicada. un creeper, creo. Sí, vale. Bueno, pues aquí ya tenemos lo de las vacas. Luego fuera de cámaras ya lo bajaré. Así que perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, haces más cositas. Me tienes a tu entera disposición. Pues tenemos que hacer lo de las vacas para hacer o el ala de, o bien deberíamos de meter para conseguir eso que nos faltaba para hacer las botas del mod del gancho. Por si nos vamos a estar moviendo por edificios y demás para investigar. Oye, si te caes por lo menos no te matas, ya que está puesto en el mod.
Más, si quitamos las vaquitas, podemos meter las planchas de presión. Que a mí me gustan las planchas de presión para que las puertas se abran, se cierren solas, vaya. Vamos, no sé por vamos. qué. Toma, te voy a dar un poco de trigo, tío, y me echas una mano. Trae, trae, trae. ¿Has cogido las cuerdas? No, 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 no he caído, vale, no he caído. Pásame un poquito. No, se van para adentro, pero ¿por qué os vais? A ver. Si las tiramos por aquí se mueren, ¿no? Sí. Está la caída, yo creo. Me voy a por la cuerda porque al final es, es la mejor opción. ¿Dónde están las cuerdas estas mágicas que teníamos? ¿Dónde están las cuerdas, Zen? Toma, toma. A ver, ¿dónde estás? Vale, ahí tienes una. Detrás tuya. Es que tengo esto hasta arriba, ¿eh? Vale. Entonces me cojo la cuerda, me la pongo aquí. Esto me lo pongo en la otra mano. Y voy con cuerda. Y vamos, yo creo que esto ya es mágico. Veniros, veniros. Yo no lo penséis, no lo penséis. Que si mami viene, vienen todos. Veniros, veniros. Vale, perfecto. Es que con cuerda esto ya es otro nivel, ¿eh? ¿Y dónde se me ha quedado la vaca? Ah, mira, aquí arriba hay cuerda. Mira, claro, se me ha quedado la cuerda. A lo mejor necesito que me hagas un poquito trabajo de guardaespaldas. En cuanto abramos la puerta va a estar esto petado. Deberíamos de poner también más luz. Bien, bien. Vamos. Vamos. Este por aquí anda. Este. Vale, vale, ya tengo una. Perfecto, 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 perfecto. Vale, por aquí vienen. No sé por qué, la siguen a esta. No sé qué me ha flipado. Esa no la había visto nunca. Me cojo la madre y vienen las crías con ella. Genial. ¿Nos hemos dejado alguna por arriba? Creo que no. Vale, si no hay vaquitas por arriba, ahora abajo. Las doy un poquito de trigo y voy del Paraguay. A ver, no, yo creo que no queda aquí. Ah, mira, aquí hay una. Gente, gente. Vente, no me seas tú. No seas perra acá. Vente por aquí. Mi vaquita y yo. Ya haremos luego un poquito más decente el rancho. De momento es para ir guardándolo, ¿sabes? Y que no se escape. Porque necesitamos muchísimas vacas para tener para la cantimplora, me dijiste, ¿no? Y para el Open Glider. Para el Open Glider, sí. Y tenemos que hacernos el gancho, Zen. Porque si hubiera suerte y viéramos slimes, podríamos ir a por ellos. Que necesitamos slim para hacer más riendas y hacernos los ganchos. Ya con el gancho. Y con... ¿Y con las botas? Con el gancho, las botas. Y el Open Glider. O sea, ya con eso la movilidad es absoluta. Y podemos irnos a explorar súper lejos. Sí. Vale, cerramos. Tengo que tener la cuerda por ahí, la he cogido. Vale, la he cogido. Perfecto, bueno, pues a ver. Para ti y para ti. Tú para que crezcas. Tú para que crezcas. Y ya está. Venga, no me quiero gastar más trigo. No, vamos, no, vamos, vamos. Venga, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Perfecto, vale, pues ya tenemos el tema vaquitas resuelto. Operación vaquita finalizada. Más cositas, Zen. Pues deberíamos buscar los enlimes para hacer lo de los ganchos. Pero es que yo necesito también un poquito de luz. No tengo ninguna antorcha ni nada. No, 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 no. Toma, te puedo dar alguna. Toma, ahí te doy DC. Vale. Ya tengo frío, ¿sabes? Sí. Manda. Me parece que sprintando y corriendo se entra en calor. Se combate el frío. Y el traje de lana es para el calor y el traje ese que parece como de slim es para el frío. O sea, es para al revés. El traje de lana es para no tener frío y el traje de slim es para el calor. Porque para ir al Nether es casi obligatorio entrar con la armadura de slim. Un creeper se ha cargado al otro, ¿no? Sí. Tira, qué hostilidad, tío. No respetan nada ya. Vale. Como pega el frío y todo. Arañitas everywhere. Venga, experiencia, necesito experiencia para ir subiendo unos nivelillos. ¿Cuánto tengo? 7 de experiencia. Ah, bueno, claro, que me he gastado 5 en... Me he gastado un montón de cerdos.
Descraftear el Vale, horno. La verdad es que con tener dos cerdos es suficiente. Luego los demás, si hay que utilizarlos como recursos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? claro. Vale. Bueno, un poquito más iluminado. Solo nos faltaría encontrar un par de limos por aquí, así. Vale. Iluminamos bien Guapos. esta zona para cuando vengamos a explorar que no haya mucho jaleo. Vale. Pues, salen ejércitos por todos. Son ejércitos por todas partes, ¿no? Vale, a ver cómo Vale. andamos de flames. 60 flames, sí, la verdad es que se ve. De flames va bien la cosa. A mí son los bichos que más respeto me infunden, ¿eh? Así de los enemigos comunes, los esqueletos. Los zombies, quieras que no, los puedes torear, en fin. Pero los esqueletos son más cabroncetes, la verdad. Vale, azuquita tutti frutti. Y el limen no sale, ¿verdad? No. Suéltame esa espadita, suéltame esa espada de diamante, amigo. Esa espada de diamante, vamos. ¿Tú quieres espada de diamante? Porque tenemos dos. Sí, yo tengo aquí una. Ah, tú tienes Voy a una, recoger una, vale. pues. Vale, porque a lo mejor interesaría antes de que se rompiera. Como tenemos diamante, porque nos tocó con la apertura épica de las bolsitas de loteo, pues a lo mejor interesaría arreglar. A lo mejor no a tope, pero sí arreglarlo un poco, la verdad. Para que no se rompan. Porque, hombre, duran. La verdad es que la durabilidad es muy buena, pero sí que se gasta, ¿eh? Necesitamos las cantimploras ya, macho. De momento Necesitamos. yo optaría por no dar caña a las vacas. Preferiría cuanto más vacas, más fácil es multiplicarlas, obviamente. Entonces me gustaría Sí. tener muchísimas, muchísimas vacas. Y cuando tuviésemos ya muchísimas, muchísimas vacas, entonces sí, empezar a dar las cañas. Pero de momento tener más. Aguantarnos un poco, un par de capítulos o lo que sea. Y ya cuando tengamos muchas vacas, pues entonces sí. Se aparean, se dan caña a las pequeñas, o sea, a las grandes y que las pequeñas crezcan. Vale. Vale. Voy a subir arriba, a ver si tuviésemos un poquito de tierra. Voy a repararme la primera espada, que creo que tenemos por ahí diamantes. Aunque sea con un solo diamante para subirle un poquito más a la durabilidad. Porque luego se me olvida en el fragor de la batalla y me quedo sin espada. Pues tenemos 5 diamantes, tío. Vaya tela. Vaya tela que me da. Creo que nos cuesta también 2 diamantes hacer la bota. No, las botas son 4. 4 diamantes. Cuatro. Por bota. Sí, háztelas tú si quieres y te pones un poco de lana. Y el siguiente diamante para mí. Si Vale. le parece bien. Bueno, a mí me da igual, si mejor cuando lo tengamos ya todo. Si ahora mismo Vale. tampoco nos vamos a estar aquí lanzando edificio a edificio. Oh, Vale. Voy a coger un poquito de tierra y antes de que termine el episodio voy a cerrar el boquete. Y aprovecho y apareo otras pocas más de vacas para que vayan ahí aumentando a niveles dios. Vale, baja. Oye, qué bonito se ve la semilla así con el pantano, los edificios. Es bonito, ¿eh? O sea, la generación de pantanos es bonito. Así con el agua y tal. Mola, la que está muy bonita, ¿eh? Triunfamos con esta semilla. A mí es la primera vez que voy a empezar una partida y la primera semilla que genera aleatoriamente me vale. Digo, ahí va, esta es. No busquemos más. Bueno, además con pantano, además lo veo necesario para lo de los ganchos. Claro. Una vez que tengamos los ganchitos ya nos podemos mover por todos los lados. Vale, yo Vale, necesito por aquí un vale. poquito. Vale, pues tengo 4 de trigo, con lo cual puedo aparear 4 vaquitas, que van a salir otras dos. Tú, tú, tú y tú. Vale, además como el servidor está encendido, aunque no estemos jugando, lo voy a dejar un rato encendido para que me vayan creciendo los cultivos y demás. Porque luego después de grabar a mí me gusta como tengo, mira, tengo el inventario hasta arriba de cosas, o sea, es un... Entonces, colocar el inventario en mitad del capítulo lo veo un poco tedioso y un poco no Sí. mola, ¿sabes? Es lento. Pero luego cuando termine el episodio, pues sí que me lo coloco todo bien, me doy una vuelta a los cofres y demás. Vale, pues Zen, ¿tú cómo lo ves? Llevaremos grabado yo creo que 20 minutillos mínimo. ¿Qué te parece si lo dejamos por aquí? Grabamos un poquito más, lo que tú Vale, me sí, digas. perfecto, para que los capítulos tampoco sean muy pesados. Claro. Vale, pues yo por mí, si quieres, lo dejamos aquí, lo dejamos todos los inventarios y todo colocado y grabamos otro. Vale, ¿tienes ¿Ninguno? alguna bolsita para terminar el episodio con bolsita épica de No, abertura? ninguno. La has ido abriendo antes. No me da cuenta de eso. ¿Y te ha salido así algo interesante? Lingotes y demás, lo he dejado todo guardado. Una armadura de diamante para el caballo, que la tengo aquí. Bueno, pues no viene mal, no viene mal, no viene mal. No es que sea la gran cosa, pero no viene nada mal. Mira, con esos 3 bloques de hierro, de descraftear el yunque, yo creo que ya el hierro no es tanto problema. Empezamos a Vale. tener bastante hierro. Pues si hay que hacerse en vez del pico de piedra, pues ya el pico de hierro y demás, yo creo que se puede.
Voy a dejar la rienda en su sitio para no perderla. Voy a dejar todas estas puertas y demás y cositas. Y bueno, y esto ya lo iremos colocando. Pues nada, si quieren nos despedimos. Yo, como va siendo habitual, voy a despedirme metido aquí en el jacuzzi. Y ya te contaré porque está viéndome una guía del Touch and Nails. De hecho, me gustaría preparar un tutorial del Touch and Nails. Y porque es un mod que es simple, pero a la vez complejo. Y tiene. No tiene muchos crafteos, pero tiene los justos, la verdad. Tiene los justos. Y bueno, pues hay un invento que lo pones en el suelo. Y vale, para dar calor, es una especie de calefacción. Y luego tenemos un invento similar que también se pone en el suelo y da frío. Con lo cual, si estamos en meses de calor, no tenemos más que poner el. La refrigeración y el aire acondicionado. Y si estamos en invierno, pues poner la calefacción y nos va calentando toda la casa. Así que nada, chicos, dicho todo esto, espero que hayáis disfrutado con el episodio tanto como he disfrutado yo grabándolo. Como siempre, un verdadero placer haberos tenido por aquí. Y yo, por mi parte, me despido. Hasta luego, Zen, maquinote. Hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao.